soy Giuseppe Saragó. Hace 24 años que estoy acá en Pueblo Nuevo. Y bueno, vengo de Argentina, nací en Italia, pero criado en Argentina. Yo nací en el 46, el 28 de mayo, en Italia, Catanzaro. Nací 8 años y después mi padre se fue a Argentina, Buenos Aires. Bueno, estudié ahí y todas las costumbres las tengo de ahí yo. De Italia nada, ni pipa. Yo era yesero. Trabajé con mi padre de albañil y después me puse una empresa por cuenta mía. Y ahí después ya no hubo más trabajo y me vine aquí en el 88. Y bueno, y cuando empecé a trabajar, un arquitecto me dice, mira, tengo una casa ahí en Pueblo Nuevo. La vine a ver y aquí me quedé. Y bueno, aquí estoy hace 24 años. Yo siempre tuve trabajo aquí, ganaba mucho dinero. Lo que pasa es que en 5 años perdí todo. Yo estoy jubilado ahora. Y si me sale alguna chapuza, la hago, y si no, nada. Esto es trastero. Acá no vive nadie. Yo lo utilizo. Tienen un cuarto a cada uno mis hijos. Y tengo el patio con la parrilla, que aquí en Navidad hacemos parrillada y pasamos la noche buena acá. Yo prácticamente estoy no a la noche, sino de la mañana hasta las 6, 7 y después me voy para casa. Este me encanta. A mí, si me decís, ¿a dónde viviría? Y aquí, mira, ¿a dónde estoy? Ahora, yo encerrado en un piso. Yo el piso que tengo, sí, tiene 110 metros, pero puede tener 200. Encerrado a mí no me va. Esto no, yo voy al fondo y ya estoy en casa. Tengo las plantas, tengo la verdura. Y los canarios hace... De que yo estoy acá, siempre tuve pajaritos. El canario este canta que parece Gardel. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentar. Lo fueron llevando. El mar acá, cuando vino mi prima, estaba acá en Galvez. Ahí estaba la vía del tren y el mar al lado. Este era un vertedero. Entonces, cuando yo vine, que lo vi, empezaron a tapar el mar para hacer la Villa Olímpica. De la calle esta de aquí, Galvez, hasta el mar hay más o menos 400 metros. Todo eso era mar.